El periódico El Día, cuyo director general es Monegro, José Monegro, que también dirige, si no me equivoco, el Nacional, correcto, ¿no? Bueno, El Día, bueno, solamente El Día. Monegro, que es un periodista que se respeta y que no va a estar permitiendo que en sus medios se digan cosas alegremente, lanza, yo diría que una primicia, porque si fue el único periódico que tocó ese tema, es una primicia del día. Y en El Día se revela que a República Dominicana, sí, bueno, sí, el primer medio, primicia, en fin. Entonces, dice el periódico El Día del colega José Monegro, a quien le mando saludo, respeto, dice ese periódico que a República Dominicana se le hizo la petición de, digamos, hacer espacio para una especie de campo humanitario para recibir a migrantes de la vecina nación, que ya no la voy a mencionar. Pero ustedes saben a qué me refiero o a quiénes me refiero. Entonces, República Dominicana le habría dicho a Estados Unidos de manera tajante que no. Yo estoy citando al periódico El Día. Pero de paso voy a decir que yo me creo esa versión. Yo, Aneudy Santos, que he criticado a Luis Abinader, que he criticado a Danilo Medina, a Leonel, a todos. A mí me da por creer esa versión. ¿Y por qué la creo? ¿Usted conoce el refrán que dice, no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar? Mire, el presidente Luis Abinader habrá hecho cualquier compromiso posible con Estados Unidos. E incluso, hasta un punto X, en su foro interno, él pudiese estar comprometido con eso. Pero cuando un presidente de República Dominicana ve, digamos, el fervor que despierta el tema de ese país, de los vecinos, de cara a nosotros, usted tiene que ser un sociópata para no sentir esa vibra y seguir dándole para allá. Lo que está ocurriendo con Luis Abinader ahora mismo es precisamente eso. El presidente no quiere ser él el mandatario histórico en cuyo gobierno se diga que la desintegración de República Dominicana se consumó allí. Y aquí yo voy a abrir un paréntesis. ¿Por qué yo digo, y aquí no vale que esté equivocado porque será así, por qué yo digo que compromisos a esa magnitud como un cordón humanitario, como un campo de refugiados, como un campo humanitario, por qué yo digo que eso representa la erosión de República Dominicana? Por lo siguiente, porque quienes entran a este país, que vienen de aquella nación, no tienen el más mínimo compromiso con la existencia de esta. Y al no tener el más mínimo compromiso con la existencia de esta nación, entonces se van a prestar a todo tipo de escaramuza para atentar contra la existencia de la misma. Simple. De cada 100 nacionales de aquel país, si acaso uno usted encontrará agradecido que tenga el tacto y el juicio para decir es conveniente que República Dominicana siga existiendo. Por esto, 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 esto y esto. Hace una reflexión, un análisis y dice no, es conveniente incluso para nosotros que República Dominicana siga existiendo. Entre otras cosas, porque nosotros tenemos un modelo económico con sus imperfecciones que no funciona en Haití. Pero precisamente porque no está corriendo en Haití, le sirve a esa nación como un mecanismo de corrección. Entiéndase que en nuestro modelo económico, cuando la cosa se pone color de hormiga allí, entonces esa nación echa manos de nosotros, aún así sea con el contrabando. Oigan qué enfoque tan groseramente pragmático está yo usando. Bueno, contrabando, ponga lo que sea, inmoral lo que sea, pero permite la subsistencia de los individuos, de los seres. Estoy aplicando una lógica grosera, pero aterrizada. Entonces, de cada 100 quizás uno piense así. Los demás entienden que la felicidad de ellos se basa en la aniquilación, la destrucción de nosotros como identidad de nación. República Dominicana. Es por eso que
comprometernos en un campo humanitario es una especie como de, digamos, de usted agarrar el bendito cuchillo y comenzar a frotarlo lentamente sobre su cuello hasta que dé con la vena aquella. Ya usted sabe cuál es el final, ya usted sabe cuál es el desenlace. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, que ellos, cuando reciben esta respuesta, según dice el día, inesperada, de ese no rotundo, entonces, momentáneamente, ahí el asunto cambia de mal en peor hacia ellos. Porque, ¿cuál es el problema? Que quieren evitar ellos, Estados Unidos, que se dé una estampida de haitianos hacia su país. Un país que actualmente se encuentra en una situación económica delicada. Y ellos saben perfectamente que China está apostando a eso. A China no le interesa una migración de ese país hacia República Dominicana. Eso no le suma ni le resta a China. Ahora, si puede ocurrir, oigan esto que estoy diciendo, si puede darse que esos migrantes cogen para Estados Unidos y de alguna manera se convierten en un elemento desestabilizador, no solo económicamente, sino también en el ámbito social, eso es algo que le va a favorecer a ese país, a China. Oigan lo que acabo de decir. A China, en su lógica de imperio en ascenso, le da ni fu ni fa que esos migrantes estén aquí. A ellos les conviene que vayan para Estados Unidos a crear problemas allá. Todo el mundo sabe que lamentablemente esa migración lo que trae es problemas. Por eso en Bahamas se los llevan en jaulas, lo cual es inhumano e injusto. No apoyamos eso. Por eso en Estados Unidos los reciben a latigazos. Y en el único país del hemisferio que se les atiende a sus mujeres, a sus parturientas, y dan a luz a sus hijos aquí. Entonces nosotros somos los, ¿cómo es que dicen? Racistas. Eso mismo. Entonces hay una estampida en proceso. Los gringos no quieren que eso se dé allá en su tierra. Y por eso le solicitaron al gobierno dominicano que abriera aquí un campo de refugiados, un campo humanitario, y el gobierno dijo que no. Respuesta que por lo visto ellos no se esperaban. Ese es el asunto. Ahí es donde está, digamos, la génesis, no del problema, no. La génesis más bien de la agudización del problema. Y en este tema, yo que no me ando con paños tibios, estaré apoyando a todo aquel que sea cónsono con lo que he esgrimido aquí. Si son personas, si son intelectuales, si son colegas con los cuales he tenido diferencias en el pasado, eso quedó salvado. Tenemos que unirnos ahora. Tenemos que unirnos porque este pedazo de tierra, por más pobre que seamos, por más tercermundistas que seamos también, ¿no? Como se dice, este pedazo de tierra es lo único que tenemos. Oiga bien, lo único que tiene el dominicano es este pedazo de tierra. Por suerte para nosotros, es una tierra fértil. Oigan bien, por suerte para nosotros, es una tierra fértil. No permitamos que aquellos que no supieron administrar la riqueza de su nación, echando aquello a perder a un punto tal que lo convirtieron en un lugar inhóspito, vengan entonces a hacer lo mismo a República Dominicana. Mucho cuidado con eso. Lotedon tiene un nuevo ganador de 25 millones de pesos con el Agarra 4. Es la lotería que te la pone más fácil a la hora de hacerte millonario, porque solo tienes que pegar 4 números con el Agarra 4 de Lotedon. Seguirán sumándose millonarios, no te quedes fuera. Vamos, sé parte del listado de esos que con 4 números se ha sacado 25 millones de pesos con el Agarra 4 de Lotedon. A toda la gente que está en el exterior dominicano ausente, que viene a pasarse las Navidades en República Dominicana,
Llama o escribe al número que ves en pantalla. Es el de Viaja Tours para que conozcas los paquetes más competitivos a la hora de, digamos, pasar un fin de semana sumamente agradable con tu familia en tu país. Viaja Tours, ya también puedes contar con ellos para actividades personales. Viaja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento y los de la hipertensión y diabetes a un 30% de descuento. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Tu marca también puede estar acá en Impolíticamente Correcto, dándose a conocer. En el 829-741-3061 tendrás toda la información necesaria para que conozcas los diversos paquetes publicitarios para que te des a conocer en Impolíticamente Correcto y el otro canal de Aneudis Santos. Más de 2 millones de visualizaciones por mes garantizan que tu inversión dará resultados. Jardines 3, en Bávaro, a 15 minutos de la playa. Miren las fotos que muestra la elegancia, digamos, el confort y la belleza de ese proyecto. Jardines 3 en Bávaro, con apartamentos de 66 metros cuadrados en adelante, con precios de partida que van desde los $98,000. Jardines 3 en Bávaro. Más información en el 829-741-361. Quedan aún apartamentos disponibles, así que ya lo sabes, Jardines 3 en Bávaro, a 15 minutos de la playa.